Buenas. Pues sí, soy yo. Y hoy nos vamos a poner estas uñas en directo. Postizas completamente de ese... ¿Quieres verlo? Quédate conmigo. Vente a ver el vídeo. Este es un canal de maquillaje y no pensé en un principio, pues... Eh... Hacer otras cosas diferentes, pero bueno, pues siempre estas son mis manitas. Es, el maquillaje es belleza, la belleza es. tiene muchos campos de acción, no solamente es pintarnos la cara o el cuerpo, sino pues también son las uñas, también es el pelo, también es la ropa, entonces pues un poquito. pues para complementar un, el maquillaje y, y el fin de este canal, y bueno, pues enseñaros alguna cosilla. Del tema, del tema de la belleza, del tema de los consejos y del tip, hoy he querido probar una cosa con vosotros. Las que sois youtubers lo sabéis sobre todo, bueno, y las que no también, sabéis que las manos, las manos son una parte importante del cuerpo y las manos se nos ven mucho. Y de las manos, pues, nos ven las manchas, nos ven las arrugas, nos ven sobre todo las uñas. Eh, y Las que, como decía, además somos youtuber, pues en cada vídeo, pues queremos salir, pues, eh, no es que queramos, es que nuestros dedos a la hora de maquillarnos, pues no me ven mucho, entonces las uñas son una parte importante de nuestro ser de youtuber, podríamos decir. Yo tengo un déficit de vitamina D últimamente y se me astillan muchísimo las uñas, por eso las llevo tan hipercortitas, porque se me astillan completamente. Aún así, pues no me apetece renunciar a llevarlas eh, o pintadas o, o arregladas. El otro día, mmm, sabéis que yo soy una forofa del maquillaje de los cos. Eh, y dos marcas muy lofcos y muy que yo creo que tienen cosas interesantes y curiosas son Catrice y Essence. De Essence el otro día me encontré en la tienda estas uñas que os presenté en el último haul que hice. Y son de estas que van pegadas. Tengo aquí también el pegamento de Essence de la misma marca. Y nunca me he puesto yo cosas de estas. Entonces, pues se me ocurrió probar. ¿Y por qué no hacerlo delante de vosotros? Es decir... Como vamos de conejillo de indias, como voy de conejillo de indias, ¿por qué no hacerlo con vosotros? Así que, pues me he preparado aquí esta toalla, algunas de mis cosas que utilizo para hacerme la manicura, os las voy a enseñar. Tengo aquí, pues, eh, yo tengo para hacerme la manicura en este maletín, en este maletincito. Eh, tengo aquí mis cositas, tengo una pastilla que la vamos a utilizar para relanzar las cutículas, algunos sticks, para quitar las cutículas, tanto los. No sé cómo se llaman estas cosas, porque no soy experta en el tema. En esto sí que soy completamente novata. Tengo una lima de uñas de fibra que es maravillosa. Mis palitos de naranjo. Un removedor de cutículas. De... ¿Es de Mabala? Sí, es de Mabala. ¿Mm? Tengo una base alisadora. Y bueno, luego tengo sí mis lacas de uñas aparte porque aquí desde luego no, no me caben. Esto es solamente para hacerme la manicura. Tengo un limpiador. Este es para hacer, para terminar de limpiar cuando te haces la manicura en gel. Tengo también la lámpara. Eh, un taco para alisar por pues, la superficie de la uña. Un cepillito que uso yo para limpiar cuando me quito las cutículas o tengo así polvo y tal. Utilizo esta brocha que serviría también para aplicar el maquillaje o para limpiar. Me parece que esta brocha, bueno, es de, es de Better y la anunciaban para aplicar mascarillas, para limpiar, para limpiar los poros de la, de la cara. Y, pero la utilizo para esto. Como digo, tengo el pegamento también, las uñas, tengo mi, mi cacharrito con agua para reblandecer las cutículas, unos papelillos para limpiar y, por supuesto, las uñas. Estas cosas las tienes que probar. Bueno, vamos a empezar por el principio. Voy a empezar reblandeciendo las cutículas, haciéndome un poquito de manicura. No me hace mucha falta, pero un poquillo siempre es necesario. Para ello utilizo estas eh, pastillas efervescentes de Deli Plus, que pone sumergir una pastilla en agua tibia e introducir nuestras uñas durante 10 minutos aproximadamente. Eh, reblandecen y la verdad es que van muy bien. Creo que la cajita lleva, no sé, a lo mejor lleva 5 o 6, para que no me pase lo de siempre... Hoy, como veis, me estoy profesionalizando. Hoy traigo tijeras. Y la vamos a en el agua. No sé si las conocíais. Yo las conocí hace poco. Y la verdad es que el cacharrito este efervescente me, me encantó. Y como os digo, en uñas no soy una experta. Pero bueno, pues a lo largo de los años pues he conseguido mi jueguecete de cachivaches. Tengo la lámpara de gel. Me las he hecho un par de veces. Se me da regular porque es una cosilla, la verdad es que entretenida, pero bueno, las poteadictas al maquillaje también somos... Tenemos poteadicciones cruzadas a las uñas, a la ropa, al pelo... Ya sabéis que cuando uno tiene una droga, pues hay otros potingues a los que también se, se aficiona. Voy a meter las manitas aquí durante los 10 minutitos. El agua está templada. Y la verdad es que es una sensación muy agradable. Si tú te pones a hacer esto cuando estás viendo una peli delante de la tele y tal, te puedes hacer una manicura todas las semanas muy bien sin perder el tiempo porque aprovechas el estar sentada con las manitas en remojo para hacer otras cosas. Y bueno, aquí me quedo diez minutillos con vosotros. Espero que ya han pasado los diez minutos. Mis dedos ya se están arrugando. Y bueno, pues saco, saco las manos, me las seco. Me gustaría saber si, si alguna habéis probado las pastillas esta de Deli Plus, eh, qué opinión tenéis de ellas y por supuesto si sabéis de otras marcas que también tienen y, y demás. Voy a apartar el cacharrito del agua y ahora pues me acercaría con esta espátula, voy a ir retirando. Las cutículas. Yo además me voy a poner mi líquido removedor de cutículas. Imagino que con las uñas estas portátiles, portátiles o postizas, la cutícula ha de estar mucho mejor retirada que incluso con otras veces porque va la uña justo hasta, hasta la cutícula pegada la verdad es que no es la primera vez del todo que uso esto otra vez me hace unos meses me compré unas en... por probar una de estas eh, eran un cómo se llama esto un teddy en un teddy muy muy baratas tampoco es que estas sean caras estas no me acuerdo lo que costarán pero no creo que este cueste más de 3 o 4 euros estas cosas y me puse me las puse y bueno, pues creo que a los dos días se me cayó una, me la pegué y la verdad es que como yo soy, eh, pues un, aparte de culo de mal asiento, pues barro, friego, tengo casa, ocupaciones, el llevar unas uñas un poquito más largas de, de lo habitual, de lo que es común en mí, me estorban muchísimo. Y aparte soy de las que están siempre por mi trabajo y por la casa, pues siempre con las manos en el agua. Entonces, el estar poniéndote guantes continuamente o el y el llevar las uñas un poquito más largas de lo normal, incluso postizas, la verdad es que es un es como si a un gato le pones calcetines en los pies, que es lo que me va, que es lo que creo que me va a pasar a mí. Pero bueno, por pasar un par de días con calcetines o tal, pues o probarlo, pues tampoco tampoco pasa nada. El cacharro este me lo compré ayer en los chinos y la verdad es que me está dejando de espaldas porque se retira, se aparta muy, muy bien la cutícula y se me está quedando esto de fábula, pero total, total. voy a recortar alguna que, que me queda por aquí un poquito no me gusta recortar las cutículas creo que luego crecen más pero bueno siempre hay algún algún resto por ahí que conviene quitar porque sobresale de más bueno vamos con la otra mano Si veis alguna barbaridad que estoy haciendo, como en el tema no soy experta, pues si tenemos por ahí alguna experta en uñas que esté viendo este vídeo y ve que cometo alguna garra bajada o garra abafada, o como se diga, pues que tampoco pasa nada, me lo dejéis en comentarios. Porque bueno, si yo os puedo aportar algo con estos vídeos y vosotros a mí me podéis aportar algo, yo estoy, bueno, hiperencantadísima de la vida, ¿eh? Bueno, ya tengo. Mi cutícula quitado. Voy a limpiar un poquito con esto. Yo no sé si esto me servirá para tal. Uf, yo creo que sí que limpiar. Si limpia la capa de arriba de las uñas de gel cuando te las haces, pues porque no me va a limpiar ahora los restos de cutícula y siempre quedará esto un poquito más. más limpio. No me voy a limar las uñas porque las tengo limadas de ayer o antes de ayer. Antes de ayer me le di una limada y me las corté cortitas porque como os digo, me. La vitamina D hace que se me astillan, se me astilló una hasta un límite ya doloroso casi y por eso pensé ahora ponerme esto, porque digo, bueno, pues las llevo tan cortitas y pintármelas, parece que no me apetece pintármelas teniendo las uñas tan cortitas, pues digo, voy a ponerme las que compré el otro día. Voy a mmm, desalizar un poquito la superficie de las uñas. Quito el polvillo con, con mi brocha. Son la verdad es que preciosas. Tienen un brillo ahí holográfico. Que si esto que me queda bien y dura, ¡buah! Estas son las pequeñitas. Siguientes. Creo que esto tienes que ir midiéndotelo. Esta sería para la grande. Me está perfecta. Voy a sacar aquí las de una mano y las de otra. Esta sería la del dedito gordo, las voy a ir poniendo así. Gordo, luego vendría el índice, estas serían las del índice. Está un poquito... Las de dedo beñique me van perfectas. Luego estas vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vienen 12 uñas, claro, por pues si se te cae alguna. Esta sería la siguiente, que me está perfecta. Esta es chiquitita. Esta es el equivalente de la chiquitita. Esta sería para acá. No están pequeñas. Ah, mira, esta para acá va y viene bien. No, esta no. Esta para acá sí. No, un poco pequeña. Pero a lo mejor podría valer. Sí, podría valer, creo. Las voy a dejar aquí de momento. 1, 2, 3, 4. Llevo 4 dedos. A lo mejor esta para la gorda. Sí, mira, esta para la gorda está bien. Ah, pues la gorda a lo mejor son iguales. Es que estas dos son iguales. Entonces una va a ir para el dedo gordo. Aquí. Y esta va a ir para el dedo este de aquí. Para el del medio. Como soy diestra y aquí se me va a dar mejor, voy a poner primero las de la izquierda. Voy a poner primero las de la izquierda. El pegamento. Oh, espero que pegue. Sí. Espero que pegue y que me dure algo más. Empiezo por la gordita. Por la derecha. Voy a empezar por la mini. No sé si ponerme en la uña. Sí, me pondré en la uña, yo creo. Vamos a ver. Yo no sé si esto es que esperar algún segundico o qué. Me he puesto el pegamento en la uña y ahora pues claro hay que ponerla la derecha aparte de ponerla voy a presionar durante unos segunditos esto imagino que se hace con todo lo que uno se pega la verdad es que queda queda preciosa a mí la verdad es que me gustan más las uñas cuadraditas que redonditas que así afiladas Hoy me las dejaré afiladas, así de punta, a ver si las clavo a alguien. Y si veo que admiten una una limada, mejor tenía que haberlas limado antes. Yo no sé cómo funcionan estas cosas, chicas. Eh, decirme si estoy haciendo esto en plan barbaridad o no. Creo que hoy ni fregar, ni barrer. Y ya veremos si puedo coger la cuchara. Me pongo la siguiente. Miro que esté derecha. Aprieto unos segundos. Tiene como un piquito en la punta. Ahora después, como he dicho en muchos vídeos, yo tengo costumbre de grabar temprano y luego me voy a la piscina. No sé yo si saldré de la piscina así en una uña, ¿eh? Lo mismo es durante mientras cobro. Bueno, va la cosa para adelante, como los de Alicante. Vamos a ver esta gordita. Estas no es grandes, estas es pequeñitas, pero es que las tallas de las uñas no se adaptan. lo mejor es que hay que limarlas por los lados para adaptártelas o algo. Si es que me meto en camisas de 11 varas sin saber hacer las cosas. esto lo estará bien pegado que lo ponga derecha voy a tener que echar el, el pegamento en el bolsillo porque se me van cayendo por ahí e ir pegándomelas bueno y tampoco sé cómo se despega esto ahora que lo pienso yo aquí muy atrevida, muy atrevida, que me las pego, que me las pego y esto cómo se despega. Por favor, decidme cómo se despegan unas uñas. Si hay que sumergirlas en algún líquido, en acetona o tal, porque eh, cuando se me caiga alguna y quiera quitármelas, voy a tener ese problema. Por favor, dejármelo en comentarios los que sepáis de estas cosas. Ay, Dios mío. Moriré con estas uñas. Nena, mira. Bonitas quedan, eh. Hay que decir que bonitas. Bonitas quedan. Originales. Oh, parece que voy a matar a alguien. Oh, qué agresiva me veo. <laughs> me veo agresiva, chicas. <laughs> Chicos. Muy agresiva. <laughs> Ay, bueno, vamos con la otra mano, que es lo que Dios quiera. <laughs> Vamos con la otra mano. Esta se me va a dar peor porque, como tengo las uñas estas ya largas, pues ya veis, ya me cuesta a mí coger esto. A ver, lo más importante es que quede derecha, solo falta que las lleve torcidas. ¿Cómo pincha la punta. No voy a tener que utilizar ya tenedor para comer. Si parecen cucharas y tenedores y estas uñas de punta. Luego imagino que se pueden limar ¿no, chicas? A lo mejor las tenía que haber limado antes de ponérmelas. Si es que me meto vacina con todas las cosas. Vacina, ¿habéis oído la palabra vacina? Bacín o vacina las que seáis de otros países tal vez no os suene a nada un vacín bueno un vacín tiene varios significados un vacín es eh, uno de los significados de vacín es un orinal sabéis lo que es un orinal este cacharrito con un asa que antiguamente se ponía debajo de las camas eh, para hacer pipí por la noche no tener que ir al baño cuando las casas no tenían aseo pues utilizaban el orinal o vacín pero en mi zona, en mi zona de La Mancha, donde vivo, mi pueblo vacín es un es un licenciado, es un cotilla, es un, una persona que está siempre metiéndose en todo, a ver qué dicen, a ver qué hacen, siempre con algo nuevo en todo y en nada. Pues eso es un eso es una persona vacina o un vacín lo cierro, que vamos ya con la última que es que me he puesto ya todas las uñas ja, 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 ja. ahora voy a poder decir que tengo patas de gallo, ojos de pollo rabo de gata y uñas de alimaña bueno, y estas son mis uñas mirad, mirad lo que estoy haciendo me he cortado las uñas, ¿ves? Y esto ya, eh, no sé si está mejor o peor, pero está más acorde con mi personalidad y con mis quehaceres diarios. Porque es que yo veía, digo, si es que así no voy ni a la puerta de la calle, digo, si es que no puedo. Esta me la he dejado a lo mejor un poquito larga. Pero vamos, yo le corto... Le corto un poquito. Uah, qué sensación más curiosa la de la de cortar a mí me gustan más bien cuadraditas más que puntiagudas aunque sea un poco gata prefiero no ir con la punta por delante Vosotras preferís las uñas en punta o cuadradas o hay más formas, ¿no? También pueden ser muy redondeadas, cuadradas o a pico, ¿no? Mira, así así me encuentro yo un poco más más acorde con mi personalidad y tal. A lo mejor todavía para mi bueno, para mi gusto me encantan así, pero para trajinar un poquito largas, pero sí, esto ya es otra cosa, esto es hasta bonito. Uy, por aquí me asoma el pegamento Y ahora como me lo quito Me encantan. Chao. Adiós. Que seas feliz. Adiós.